vamos para Tigre. Acá estoy con Euge, que me va a llevar a conocer el Museo Naval de Tigre. ¿Museo Naval? Museo Naval Argentino. Museo Naval Argentino. Vamos para allá. Bueno, acá llegué a la parte de lo que era el buceo y estoy con Mario, me vuelvo a encontrar con Mario y con Silvia, con quienes me encontré hace unos días acá en Balcarce. Y Mario me va a contar un poco, porque sabe del tema, me va a contar un poco cómo eran los buzos que se usaban para buceo en esa época. Vos me contás de la chilera, yo te cuento un poco de estos bichos. El que vio alguna película de buceo antiguo o de las aventuras del mar, esto era básicamente el compresor de buceo que se utilizaba para asistir al buzo propiamente dicho. Era operado a través de dos marineros operadores en superficie. Es bien rudimentario, o sea, el que conoce algo de mecánica ve que hay un cigüeñal a la vista, bielas a la vista y dos enormes pistones que hacían el suministro de aire a través de un cordón umbilical, unas mangueras que llevaban aire a presión al buzo pesado, que se denominaba buzo de 90 pies. Era un equipo de lona engomada que generaba la aislación térmica para que el buzo pudiera trabajar a profundidad y a temperatura. Aproximadamente cargaba unos 40 kilos de plomo, 11 kilos de plomo en cada zapato. ¿11 kilos cada zapato? 11 kilos cada zapato, una escafandra de cobre repujada y estañada. El que vio Hombres de Honor, seguramente que... El buceo es el trabajo más peligroso de la marina. Si se pierde algo, nuestros buzos lo encuentran. Si se hunde, lo sacan a la superficie. Y con suerte, morirán jóvenes a 60 metros de profundidad. Es lo más cerca que estarán de ser héroes. Soy el comandante Billy Sunday. Y aquí soy Dios. Y ya los equipitos que eran un poquitito más modernos constaban de un equipo de comunicación ya vía teléfono. Que es ese que está ahí. Que es este que está acá, que permitía que el operador de superficie se comunicara con el buzo que estaba trabajando. Esto es netamente profesional. Los precursores de esto realmente eran los que hacían la aventura del buceo y lamentablemente se aprendió de los accidentes de buceo en profundidad a través de estos equipos, cuando nadie sabía de lo que era saturación de nitrógeno y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, acá está, parte de la historia. Bueno, uno de los motivos por los que vine a este museo era para conocer este barco que está atrás mío. En este barco, Vito Dumas dio la vuelta al mundo. La historia de Vito Dumas es realmente increíble. Es algo similar a lo que hizo Emilio Scotto con su moto, con su Honda Goldwing, pero en el mar. El 27 de junio de 1942, Vito Dumas inició su vuelta al mundo a bordo de un velero de 9 metros y medio de eslora, el Leg 2. Circunnavegando el mundo por la latitud 45 grados sur, solo y a vela, siguió una ruta que hasta el momento se consideraba imposible. Después de 272 días netos de navegación, Vito Dumas llegó al puerto de partida, culminando así su viaje alrededor del mundo, hazaña que cumplió en tiempo de guerra, con equipos elementales, sin contactos radioeléctricos, sin apoyo de otras naves o aeronaves, con un precario botiquín y ninguna dieta calculada, lo que lo convirtió en el más grande navegante en solitario de todos los tiempos. Bueno, estamos en Tigre, un poco lejos de Venecia, pero acá podemos apreciar cómo son las góndolas que andan por los canales allá de Venecia, Italia.
ya volvimos de Olivo y ahora vamos a hacer una expedición al techo de la casa de Euge. Vamos a tomar unos mates allá arriba y vamos a filmar el atardecer que está mortal. Espectacular. ¿Quién sube primero? Yo. Bueno, ahí van los terepín. Está bien. Corre un vientito acá. Bueno, ya estamos acá en la lanchita.